Unidades de la Policía Fiscal Aduanera continúan ejerciendo control contra la ilegalidad en las diferentes vías del Cesar. Este operativo fue liderado por la POLFA con el apoyo del Batallón Mecanizado 10 del Ejército Nacional. Estas labores conjuntas fueron adelantadas en el puesto de control conocido como Alfa, ubicado en la vía que une el departamento de La Guajira con la ciudad de Valledupar, donde se realiza la señal de pare a un vehículo tipo camión, el cual transportaba madera de forma irregular. Al momento de inspeccionar el carro, se verifican 15 metros de madera tipo campano, motivo por el cual se solicitan los documentos a los ciudadanos que se movilizaban con esta, quienes no presentan la acreditación de la misma. Por lo anterior, se procede a realizar la incautación de la madera y se les hacen saber sus derechos como capturados por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos renovables naturales. Dentro de las indagaciones adelantadas, esta tenía como destino la capital del Cesar. Asimismo, se verifica con la autoridad competente, Corpo Cesar, el valor comercial que asciende a más de 35 millones de pesos. La madera incautada es dejada a disposición de Corpo Cesar, quien será la autoridad encargada de definir su disposición final. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.